У своей стороны душу тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы брать. parte de lo que estamos hablando de toda esta gente refugiada ob pudo observar digamos al borde ahí en la frontera bueno mi familia vive a 120 kilómetros eh, de la frontera en línea recta ya con miedo que por ahí algún proyectil puede caer eh, hasta ahora no cayó ninguno en el territorio polaco pero los signos son sobre todo una movida eh, descomunal de, de los refugiados tres millones en un país que es chico, ¿no? Eh, entonces eh, eh, yo viajaba esta vez mucho en los trenes, eh, anduve por aeropuertos o sobre todo estaciones de trenes, se escuchaba más eh, eh, realmente eh, el idioma ucraniano que el polaco. Y casi en todas partes realmente esto, Polonia cambió porque nuestras... Nuestros colores blanco y rojo están ahora acompañados al lado en todas partes, eh, amarillo y azul. Por ejemplo, en todas partes tenemos eh, señales, después informaciones en dos idiomas, puntos de ayuda, puntos de, de, de información. Eh, una estructura que fue hecha eh, realmente de emergencia, pero, pero bastante eficaz. Hay voluntarios, en todas partes hay voluntarios que cuando se acerca un acraniano eh, recibe ayuda. Hay gente que eh, hace de traductor, por ejemplo, en los eh, eh, lugares donde se compran boleterías de, 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 de las estaciones. Hay, por ejemplo, servicios de traducción, después información, bueno, el lugar donde ellos pueden estar. Por un tiempo. ¿Sigue llegando, sigue llegando gente? Eh, en este momento ya hay un poquito como momentos de estancamiento, es porque, pero, pero la guerra sigue. Solamente hasta se habla de cierto cansancio, bueno, los medios, eh, la gente también eh, ya no reacciona con esa frescura. ¿Y el eh, espacio aéreo? Bueno, eh, sobre mi pueblo, y, y ahí justamente estamos como al borde. Se nota, eh, porque esto se ve del aire, eh, gran movimiento de, de aviones, eh, de pasajeros que desvían Ucrania y Rusia. Y luego de vez en cuando aparece, por ejemplo, una eh, fila de, 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 de helicópteros o, o pasa muy, muy bajo algún avión de guerra que nos asusta porque otro día mi hermana me dijo, pensé que, que estalló algo y se pasó así volando un avión que nunca hemos visto. Claro. Y después, por ejemplo, hay unos aviones que dan vuelta día y noche, que dicen que son los que abastecen a los aviones de guerra. Esto es como algo que, que la nueva generación, nosotros escuchamos de la Segunda Guerra Mundial y hasta todavía en mi infancia eh, de la Primera Guerra Mundial, yo visité justo la fosa común que está restaurada en mi pueblo, que es un recuerdo de la guerra hace... 100 años y nos parecía que esto ya pasa a la historia que en olvido, y de repente tenemos imágenes de las fosas comunes y del desastre que está hecha eh, ya a nuestros ojos, ¿no? porque hoy se transmite todo. La gente tiene miedo. Y la gente tiene miedo porque la amenaza es eh, constante: que, que, bueno, que el régimen de, de Rusia no quiere quedarse solamente con Ucrania. Hay un una idea de eh, reconstruir la Unión Soviética hace poco el Parlamento de Rusia quiso revocar un acuerdo cuando se desprende de Unión Soviética Lituania Letonia Estonia dice no esto no fue válido y, y así de un día a otro quieren hacerse dueños de, de, de un país vecino pequeño teniendo tanto territorio y y viendo ya en tiempos de tantos derechos humanos, de democracia, pero parece que, que hemos retrocedido, no sé, o he ido a algún lugar realmente sin salida. Una pena, padre. ¿Qué se puede hacer de ahora en más? ¿Rezar? Bueno, eh, esto también. Eh, les quiero contar que eh, en mi país y creo que en varias partes del mundo... Eh, la oración se hace visible hasta en las plazas, eh, lugares públicos. Eh, hasta hace poco vi en YouTube una gran movida, rezan los hombres, familias enteras, eh, se hace constantemente por adoración al Santísimo Sacramento. Eh, esto es eh, realmente esta parte espiritual de, de, de lo que la iglesia también hace en acción muy concreta. Y bueno, muchos eh, reflexionan muchísimo sobre el sentido de la vida. Lo veo eh, cuando hemos hablado de eh, unos temas muy serios sobre existencia, sobre esperanza, sobre el futuro. Creo que el tiempo de pandemia y el tiempo de esta guerra eh, movió los corazones y mentes de muchas personas. Vemos, no sé, hay algo que por un lado nos hizo miraron la vida un poquito más profundo ¿no? y también ver toda la fragilidad porque estuvimos ahora en Europa también ya en un momento de, de bastante eh, rápido progreso económico, material, eh, nos parecía que, que ahora entramos en un paraíso no <laughs> en cuanto a, a, al bien material y, y todo se hizo tan frágil, en ese momento es, es como... Desde de una reflexión y de la búsqueda de, 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 no sé, qué va a salir de todo esto. Bueno, ojalá tengamos fe que esto pronto se solucione. Padre, bienvenido nuevamente a la ciudad y este, hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por este momento que pudimos compartir. Saludos a todas las familias. Sigamos, aunque estemos. Eh, lejos de, de aquella guerra somos ciudadanos del mismo mundo, somos hermanos y también pensemos en todo que también Argentina vive no es una guerra proclamada y, y es peor que, que también eh, hay tanta violencia entre los tanta hermanos división, tanta y, y división, las brechas y, y yo vivo en Buenos Aires eh, y, y lo veo y en la calle, pero ustedes lo ven también eh, seguramente en las noticias y y también, esto también nos hace reflexionar y actuar, rezar y, y bueno, eh, los que tenemos fe en Cristo, que, que, que realmente sepamos que es nuestra misión, que nos dio, hemos recibido el Espíritu para que podamos participar en la construcción concreta de este mundo mejor. Bendiciones. Qué lindo. Bueno, a ver, cuenten, ¿qué están haciendo? Yo estoy para hacer más o menos. Yo también, yo también. Yo también. ¿Y a quién le están haciendo estos dibujitos? Para, para los niños de Ucrania. Muy bien. Santa sí. Clara por no antes. Estos dibujos son para los chiquitos de Ucrania. Muy bien. Qué lindo. Quieren mandar una casita, una casita. Sí. y les mandan su corazón, y, les mando sí. mi corazón. Sí. y que vamos a rezar por ellos, y que vamos a rezar por usted. por todos los niños. Todos. Y cómo le decimos, de los niños y adolescentes del mundo, ¡Siempre amigos! ¡Ya amor! ¡Muchas gracias!